la festividad. Echar un caldito para el mero día 25. Ah, bueno. Ajá. Entonces, para esto, para que lo vea la gente, ¿no? Exactamente, que es este. Pues una vez que dona uno de los paisanos aquí de Amatepec. Con la idea, oye. Thank you.
agradecer a ustedes que nos están acompañando. El motivo es que una de mis hijas, mi yerno, papás de mis dos nietos que están aquí conmigo, tuvieron esa idea de donar al Santo Patrón, hoy que es su fiesta, unos sencillos arreglos, humildemente pues. Esa es la razón principal que hoy estamos congregados aquí en su humilde domicilio. Pero sin que nada, pues agradecer a la banda que no se cansan de estar apoyando a la fiesta, ¿no? Haciendo fiesta. Estamos haciendo fiesta con las autoridades municipal, comunales, de Liga, la iglesia. Ahora sí están dando a la máxima capacidad de ellos, ¿no? Porque sí es pesado esta fecha. Pero ¿qué nos queda más que agradecer a ustedes, niños y niñas y jóvenes, que le dan vida a este proyecto? En aquellos años yo tuve la suerte de formar parte del cuerpo de apoyo y fuimos testigos pues cuando se diseña este proyecto de la música. Y eso no se me olvida hasta que el ser divino diga hasta acá nada más. Son las iniciativas que surgieron con toda la gente que estaba en activa en la vida comunitaria de Comaltepec en aquel año. Sí, fue un esfuerzo, fue un acuerdo de toda la comunidad de levantar su banda, porque sí había banda, ¿no? Que ya eran 5 personas, 3 personas, eran más bombo que instrumento. Pero en ese momento pues se hizo fuerte, la asamblea dice, hagamos el proyecto y adelante. Y lo vemos aquí, vivo pues, ¿no? Eso da mucho que hablar de Comaltepec. Y yo felicito mucho a los niños que no dejan de estar ahí apoyando este proyecto, y ojalá haya más niños para que no se apague este proyecto. Antes de eso, pues queremos convivir con ustedes unas sencillas tortas, ¿sale? Ese va a ser el siguiente trabajo, y de ahí ya nos vamos a la iglesia a dejar estos arreglos para que ya se cumpla este compromiso, ¿no? Les busque, sepa. Muy buenos días a todos. A nombre de la autoridad municipal, estamos en el domicilio del ciudadano Silverio Francisco, que está haciendo una donación para la festividad en honor a nuestro santo patrón Santiago Apóstol. Agradecemos a toda su familia que hace posible que este evento se realice así como viene, venimos trabajando año con año. Está presente el Comité de la Iglesia también, el Comisariado de Bienes Comunales. Agradecemos infinitamente la aportación que está haciendo aquí la familia de don Silverio Francisco. Muchas gracias, don Silverio. Gracias. Igual, de la misma manera, dado que nosotros, el área comunal, comisariado, que somos allí en turno, y es de agradecer todo el esfuerzo que hace la banda. Como dice mi compadre Hino, hemos sido testigos de cómo se inició, cómo se está avanzando, y lo que queremos, y lo que se está viviendo ahorita, dándose el realce a lo que es la comunidad, más que nada, ¿no? Santo Patrón, nuestro Santo Patrón Santiago Apóstol. Y lo que queremos, ¿no? Y lo que se está sucediendo, que todo el esfuerzo se reluce y se ve, se vive en estos momentos. Y yo agradezco a la banda, agradezco al instructor, más que nada, ¿no? Porque nada llegó de la nada, nada de cuentas tiene una secuencia. Y echarle las ganas, y muy diferente, y todo conlleva, ¿no? Le agradezco a mi compadre, porque el momento de darle un realce a nuestro santo patrón, ahí están los detalles, y es bienvenido y todo. Y ahorita con toda su familia hacen ese esfuerzo de cuando vayamos a la iglesia donde estamos todos, ¿no? Con toda la necesidad que tenemos, y ahorita lo que queremos, y llevar todos esos adornos para que se vea bonito nuestro templo, y agradeciendo a mi compadre Silverio,
gracias compadre, gracias a todos y gracias a la banda. Y en cualquier momento ahí estamos para apoyarlos. Gracias. Eclesiástico, agradecemos aquí al ciudadano Silverio y a toda su familia que hace todo lo posible en donar estas flores, en apoyarnos a nosotros que tenemos compromiso con nuestra iglesia en este año, y es por ello que doy las gracias a ellos y también a la banda que está con nosotros ahorita y a todos los presentes en este momento. Gracias, gracias don Silverio, gracias a ustedes. Pero ahorita ya viene el Sí, chai, güey, sí, chai. Hey, chai. Hola.
de que las personas que quieran donar y están aceptando todavía las donaciones, ¿no? A nuestra amiga Aide López, pues comenta Aide, o estás en la, estás viendo básquet, ¿no? Pero bueno, aquí ya nosotros ya nos metimos aquí. Hola,
Aquí estamos jugando los 500 varitos donados por el ingeniero Norberto. Norberto viene bien documentado. Están 500 varitos colgados. Dale. Ahí va el machete para que vaya al campo. Para el que quiera trabajar en el campo. Así que nadie va porque los varitos les tiran. ¡Aparte! Saludos ahí al don Panchito. Ahí están los amigos. Güey. Güey. Vemos que me está ganando aquí al lado, ya le ganamos.
Thank you.
¡Vamos!
Roberto.